Good evening, guys. Thank you very much for joining. And I'm going to start with the attendance, okay? Give me 1 second. It's going to be this one. Okay. Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Alicia Xiomara. Ana Leticia Arias. Ana Leticia Arias. Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you. Ana María Mendoza Rivera. Present. Thank you. Andrea Abigail Orellana Enríquez. Present. Thank you. Danilo Alexander Valdés Guevara. Danilo. Está. Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Elmer. Erika Marisol Cardona García. Present, teacher. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Present. Thank you. Gabriela Beatriz Enríquez Pascasio. Present. Thank you. Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present, teacher. Thank you. Gloria Erisela López Vázquez. Present. Thank you. Griselda Audelia Paz. Present. Thank you. Heidi Lisbeth Cruz Campos. Present, teacher. Thank you. Iris Lily Montes Torres. Present, teacher. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. Jennifer Valeria. Joan Ernesto Celaya López. Present. Thank you. Jorge Antonio Texín Rosales. Present, teacher. Thank you. Juana Patricia Mojica Mendoza. Juana Patricia. Carla María Concepción Barahona de Luna. Present, teacher. Thank you. Carla Mariela Guevara Valladares. Present, teacher. Thank you. Catherine Tatiana Guillén Pleites. Present, teacher. Thank you. Kenny Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you. Lisette Noemí Cubías Guido. Lisette, no está. Luis Emilio Argumedo Castillo. Present, teacher. Thank you. Luz Esmeralda López. Present, teacher. Thank you. María Elena Montano Urías. No está. María Margarita Álvarez López. Present, teacher. Thank you. Marlene Dinora López González. Present. Thank you. Melba Janeth Enrique Elías. Enriquez Elías. Present. Thank you very much. Thank you, guys. Okay. I can see that most of you are here. Don't forget the cameras, right? Don't forget the cameras. Ya pasaron revisando y ni cuenta se dieron, ¿verdad? Ya entraron a revisar las cámaras, okay? So thank you very much, guys. Let me go ahead and continue with the content, right? And what I'm going to do is that I'm going to share the screen, okay? And I can see we're 26 right now, okay? Muy bien. Excelente, excelente. Creo que con asistencia vamos bastante bien con ustedes. And remember, right? Bueno, aprovechando, recordando nada más lo que les puse ahí en el chat, yo sé que parezco grabadora, pero es mi responsabilidad como su maestra en el primer nivel del programa, recordarles que, pues que los requisitos son esos, ¿verdad? Las dos cosas van de la mano, to be here and the platform, ¿ok? Voy a compartir pantalla, permítanme. As I was also saying yesterday, guys, hoy comenzamos la semana 3 de trabajo. Significa que vamos a completar la sección 4 de la plataforma, ¿ok? Section number 4. Pero igual, chicos, si usted se adelantó, si usted tiene preguntas que probablemente no están en la sección en la que estamos trabajando ahorita, no hay problema. Yo las puedo responder sin ningún inconveniente, ¿ok? Así que, no sé, chicos, antes de comenzar, ¿hay alguna pregunta? Se lo digo ahorita porque vengo de otra sesión y yo les pasé preguntando, hice la primera pregunta al entrar.
a los 15 minutos, a la media hora. Y me estaban preguntando, faltando cinco para las 9. Allí sí ya bien difícil, ya me tenía que venir con ustedes. Entonces vamos a ver. Dígame, Gloria. Buenas noches. Fíjese, teacher, que es mi primera clase. No había podido conectarme. ¿Quién está hablando? Perdón. Ana Leticia Arias de Martínez. Ah, ok. Es que cuando ellos quieren hablar, levantan la manita porque yo solo puedo ver la lista de los nombres. Perdón. Ah, perdón. Ajá. Dígame. Ah, en ese caso, ajá. ¿Es su primera clase? Sí. Y pero si gusta, mejor escríbame, por favor. Okay. Ajá, busque el link, allí el link del grupo de WhatsApp está en el correo. Cuando usted ingrese, deje un saludo y yo voy a agarrar ese número. Solo deje ahí el mensaje, soy Ana Leticia y yo voy a hablar con usted. De acuerdo, gracias. You're welcome. Dígame, Gloria. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Fíjese que yo le quería preguntar por qué en la plataforma, creo que fue en el número 2, donde se habla sobre las preposiciones, tuve problema para resolver uno de los ejercicios, es el último. Ya le digo qué número es. Ah, ok. Bye. Vamos a ver ahorita, section number 2. Pero de ahí, Gloria, usted ya adelantó con las otras secciones, perdón. ¿Ya adelantó? Sí, ya voy en el 4 también. Ah, bye, excelente. Es en el 2.10, pregunta 6. 2.10, bye. Ahorita voy a buscarlo. Quiero ver. Stop. Ahí está. Ok. Ahorita está cargando. Se las voy a compartir. Give me one second. Share. Plataforma. Aquí está. Ok. Vamos a irnos a la sección 2 entonces. Ahorita creo que me va a llevar a la sección 3, but let's be patient. Tengamos paciencia, ya va a llegar. Está cargando, chicos, ¿ok? Ya casi. Vaya, Gloria. Aquí estamos. Give me one second. Ah, ok, Juana Patricia. Ok, si no, no se preocupe que en la segunda ronda, es que no había visto el mensaje, en la segunda ronda vemos lo de su asistencia. Me dijo Gloria, número punto, dos punto, perdón. 2.10, pregunta 6. 2.10, pregunta 6, aquí va. Pregunta 6. Ok. The cell phone, yo lo tengo, is in front of the address book. The cell phone is in front of the address book. ¿Lo ve? Sí, igual lo mismo le pongo, pero no me lo acepta, siempre me da error. Pero primero no tiene que iniciar con mayúscula. No debe de haber ningún espacio ningún doble espacio entre las letras y tampoco debe haber un punto al final porque el punto ya está incluido aquí.
¿Lo está digitando tal cual lo tengo yo? Sí, sí, estoy tomando nota de para ponerlo igualito así para ver si así me lo acepta. Sí, está bien. Y si no, me avisa, oye. Bueno, teacher, gracias. Y solo comentarle, ayer tuve problemas con el internet, no sé si eso me va a afectar por la asistencia. Fíjese que no sabría decirle en ese caso, Gloria, porque pues lamentablemente no tengo yo control o registro sobre los minutos de conexión. Lo único que yo hago es pasar asistencia, pero luego administración se encarga de eso. No sé si ellos le habrán registrado la asistencia, ¿verdad? Cuando hay falta o hay una desconexión de su usuario, entonces queda registrado, ¿verdad? Pero si usted no ha faltado, ¿verdad? Y ayer fue la única vez que sucedió, muy seguramente no le va a afectar. Por eso es que ISAFURP solo pide el 80% de asistencia, porque pues queda un 20% que es esa ventanita, ¿verdad? Que queda por cualquier cosa, por cualquier eventualidad, ¿verdad? Bueno, gracias, teacher. Bueno, ¿alguien más, chicos, que tenga una pregunta de la plataforma? ¿Nobody? Bueno, entonces si no hay preguntas, let me stop sharing here. And let me start sharing here. Bueno. Entonces, let's see, ¿verdad? This is session 9, today is April 15, and we're going to start working with section number 4, okay? Now, section number 4, it's kind of cool. Es bonito porque ya vamos dejando atrás el verb be solito, ¿verdad? Y ya vamos pasando a lo que es present continuous, right? Entonces, ya con present continuous, we're going to be able to have like a different way, right, of expressing, you know, the actions that are in progress, o las acciones que están sucediendo en ese momento o están en progreso, ¿verdad? So we're going to talk a little bit about it. And the very first objective that we can find in this unit or in this session, right, is in this class you will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work or for leisure. Now, leisure es como su tiempo de ocio, su tiempo libre, ¿verdad? Leisure time. Entonces, in the first section, they show you this set of vocabulary words, right? And we have clothes for work and clothes for leisure. Now, in clothes for work, let me just get the pointer here. Okay, in clothes for work, we have two different outfits, one for a man, one for a woman. Now, for the man, if we put together the jacket and the pants, we got a suit. Un suit es un traje, right? And he's wearing a shirt. Now, cuando yo digo la palabra shirt, es esa camisa de botones, ¿verdad? Esa es una shirt. No digo formal porque hay shirts que son formales o más casuales. Entonces, esa es una shirt. Luego, I have a tie. Then I have a belt, right? And he's wearing a jacket and pants. Now, pants es como más formal, ¿verdad? Y luego, he's wearing a coat or he's carrying a coat. Acá en El Salvador generalmente no usamos coats, no usamos abrigo because the weather is not that cold, right? Acá es bastante calor. And then he's wearing a pair of shoes. What about her? The woman, she's wearing a blouse, right? And she's wearing a scarf. Y si ponemos junto el conjunto, the jacket and the skirt, okay? We got a suit, también tenemos el traje, right? And she's wearing a pair of heels, ¿verdad? Podemos decir high heels or solo heels, zapato alto, right? And sometimes, you know, when it's raining, they wear a raincoat, pero acá igual casi no lo usamos tampoco. And also women, we wear dresses too, okay?
Now, acá en El Salvador, siento yo que, bueno, con respecto a ropa de trabajo, a lot of companies, they prefer to, that their employees wear uniforms, right? Uniforms, okay? Acá se usa bastante el uniforme, right? Uniforms. Also, también jeans, right? For casual clothes, right? Ropa más casual. Okay. Y también por nuestro clima, pues, ¿verdad? Tenemos un clima helado, ¿ok? And then also, si no estoy equivocada, los pants son como esos pantalones más formales, pero también están slacks, right? Slacks creo que son unos pantalones más informales, más casuales. Y pues esto creo yo, si no estoy equivocada, es North American English, ¿verdad? N-A-E significa North American English. Y está el inglés británico en UK. A los pantalones le dicen trousers. No le dicen pants, le dicen trousers. Entonces van a encontrar las dos formas, ¿verdad? ¿Qué más usamos acá? Bueno, las chicas, we use a lot of cardigans. Usamos bastante los cardigans. Teacher, ¿cuáles son los cardigans? Los cardigans son como esos suétercitos que tienen botones, que son pegaditos. Esos son los cardigans, ¿ok? No es un suéter, porque en realidad no lo es. Un cardigan es como que fuese un suéter, pero es abierto y tiene botones, ¿ok? ¿Sería un sobre todo, teacher? No, no. Un cardigan es un suétercito que tiene botones. O sea, que usted lo abre acá, se lo puede abrochar o lo deja, ¿sabes? El sobre todo quizás, ¿qué sería? Como un coat. Veamos. Vamos a ver qué dice acá. Sobre todo. Dice overcoat. Overcoat, sobre todo, abrigo o gabán. Gabán es un sobre todo también en otros países, ¿verdad? Sí, es un overcoat. Ese es un sobre todo. Lo voy a poner en el chat. Overcoat, ok, así, sobre todo. El cardigan es distinto, es un suétercito, más formal. Que uno se lo pone generalmente con un vestidito o con una camisa corta, ¿ok? Un cardigan. ¿Qué más? También acá, pues, generally people wear a lot of t-shirts, right? T-shirts. ¿Qué más? Skirts. Sí, usan falda. Las chicas usamos falda, pero creo que si es para trabajo, we prefer to wear pants, right? To wear pants. También usamos flats, ¿verdad? Que son los zapatos bajitos, ¿verdad? Zapatos así sin tacón, flats, ¿ok? ¿Qué más? Scarf, bueno, muy medias, poca gente. Sí, it's true, right? Para medias hay un montón de palabras. Déjeme ver cuál podemos usar para medias. Acá lo tengo. Veamos. Stockings. Estas son las que no llegan, o sea, que no tienen short, ¿verdad? Que solo son las piernas, stockings. Y las que tienen para piernas son pantyhose. Pantyhose. Acá. Stockings son las que son solo para las piernas y pantyhose son las que son hasta la cintura, right? Okay, muy bien. And that's about, you know, some other vocabulary words, right? Coats and raincoats, no. Generalmente nosotros acá, si hace frío, pues lo que hacemos es que nos ponemos una jacket o las chicas un cardigan o un overcoat, ¿verdad? Overcoat, que dijimos que es un sobre todo. Aunque los sobre todos que usamos en El Salvador son de tela delgaditas, más que todo como just in case, por si me ensucio, por si hace un poquitito de frío, pero no es como bien protector como en otros países. Eso, chicos.
Y pues quiero ver qué más. I think only that for that part. Luego tenemos acá, voy a borrar, ok. Luego tenemos acá clothes for leisure, right? Por supuesto, si usted ve a la chica, más calor da. A mí calor me da verla así, ok. Entonces nosotros no, pues por nuestro clima, ¿verdad? Así tropical, bien, bien bonito, no usamos ese tipo de cosas. Entonces she's wearing a hat. And este hat está hecho de lana, entonces podemos decir a wool hat, right? Or bonnet. Bonnet es más que todo, siempre puede ser de lana, pero es como más como una boina, un gorrito así. Y wool es lana, ¿verdad? Eso es wool, ¿ok? Chalecos y bufandas. Bye, ¿ok? En ese caso, un chaleco es un vest, ese chaleco. Bufanda es la que está ahí en, la, en el dibujo. Es un scarf, ¿ok? Y una bata es un coat, ¿verdad? Es un coat, ¿ok? Eso sería una bata. ¿Qué vest? Chaleco, scarf, bufanda, coat sería una bata, ¿verdad? O también puede ser como la que dijimos, overcoat. Porque las batas de los médicos sí son más largas, ¿verdad? Overcoat, ¿ok? Then, she's wearing a pair of gloves. Acá no, chicos, solo los usamos para limpiar el baño, para lavar los trastes y son de látex, pero así que vamos a vestirnos con gloves. It doesn't happen, right? A menos que usted pues tenga alguna condición y los necesite, ¿verdad? Para protección de sus manos, como en el caso de one of my sisters, right? One of my sisters, sometimes she gets hurt on her hands, right? And she has to wear a glove, okay? Entonces, tenemos a pair of boots, right? Y a pair of jeans. Sweaters, nosotros usamos bastante sweaters, pero solo cuando está lloviendo como un montón, ¿verdad? En inglés decimos, it's raining. ¿Cómo decimos en inglés? I forgot. Nosotros en español decimos, está lloviendo sapos y culebras. En inglés decimos... Ay, no, no lo encuentro. Lo tengo on the tip of my tongue. Ah, creo que es cats and dogs, creo que es. Sí, it's raining cats and dogs. Ajá, es como que está lloviendo, pero terrible. It's raining cats and dogs. Raining cats and dogs. The English idiom, it's raining cats and dogs, used to describe particularly heavy rain. Ok, aquí está. Te lo voy a poner en el chat. Está lloviendo sapos y culebras, decimos acá, pero en inglés decimos it's raining cats and dogs, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ya el chico sí está vistiendo algo como más acorde a nuestro clima, right? He's wearing a cap, right? He's wearing a cap. He's wearing a t-shirt. He's wearing a pair of shorts. And he's wearing a pair of socks, right? And also a pair of sneakers. Down below you have the pajamas, right? Hoy en día son más comunes las pajamas, pero when I was a child, cuando estaba pequeña, recuerdo que era bien como raro encontrar pijamas para... I remember one of my aunts, bueno, una tía abuela, recuerdo yo que era. She used to come from the States. Venía de los Estados Unidos y lo primero que traía era pijamitas para todos los niños. Bueno, entonces, I remember I used to have my pajamas because of that. Hoy en día sí son como más populares, ¿verdad? Antes costaba bastante encontrar pijamas. Pero hace bastante, chicos, tampoco estoy tan joven como dice Rumpelstiltskin en la película. Ok, then it says overcoat. ¿Qué más? Swimsuits, right? Swimsuits. Tenemos swimsuits para hombre y para mujer. La palabra se aplica para cualquiera de los dos. Swimsuit for a woman, swimsuit for a man. Por supuesto, el del chico solo son esos shorts que ven ahí, ¿verdad? Que son los que usan para bañarse, ¿ok? Entonces, I'm going to clear my drawings. Y me voy a pasar a lo siguiente.
Now, what about the picture? What can you see on the picture? What do you have on the picture? Mm-hmm. Shoes. Okay, ¿qué tipo de zapatos? What kind of shoes? No sé cómo se dice bota, miss. Ok, vamos a ver. ¿Quién recuerda cómo decir botas? Boots. Boots, ¿verdad? Decimos boots. Ok, so a pair of boots. Muy bien. A pair of boots. Boots. Ok, ¿qué más, chicos? What else can you see here? A shirt. A shirt, ok. Pero en este caso creo que es una t-shirt, ¿verdad? Es una t-shirt. Dígame, Carla. Es watch. A watch, ok. A watch. Pants. Pants. A pair of, oops, of pants. Muy bien. ¿Qué más? Glasses. Ok. A pair of sunglasses. Sunglasses, ¿verdad? Porque glasses son estos. Esos son sunglasses, ok. ¿Qué más, chicos? Belt. A belt, muy bien, a belt. Y también ahí tenemos a sun, no, a case, por decirlo así. Un case es este, un, es como estuche. Un estuche, ajá. Estuche. Ajá. Sí. Ya dijimos a watch, muy bien, very good. Let's continue. What about here, guys? What can you see? Bueno, antes de que me digan, solo déjenme borrar acá. A ver, ahora, what can you see on the picture? ¿Qué ven en esta foto? No es una falda, ok. It's a swimsuit, muy bien. Camera. A camera. Cell phone. Camera. iPhone. Glasses. A swimsuit. ¿Qué más? Glasses. Sunglasses, oh. ¿Verdad? Headphones. Headphones. A cap, muy bien. Y a pair of flip flops, muy bien. Flip flops son chancletas, chicos. A pair of flip flops son chancletas, okay. What else can you see? ¿Qué más ven, chicos? Solamente. No sé qué es, teacher, pero bueno, no sé si ya lo pusieron, pero es como un lente o esa camarita chiquita que está arriba de la cámara. Sí, parece una camarita de esas que uno se pone acá y graba, ok. O de las que se ponen. Que parece, o sea, una, es una, GoPro. Una GoPro, uh-huh. Algo así. Ok, what about here, guys? What can you see on the picture? What can you see on the picture? Mm-hmm. Pen. Repeat. Pen. A pen. What else? And watch. Watch. A pair of shoes. Address book. Es un address book. Shoes. A briefcase and a planner. Dijimos que agenda, en inglés no se dice agenda, ¿verdad? No se dice agenda, sino que se dice notebook. Planner. Oh. We say planner, okay? What else? ¿Qué más? Pencil o bolígrafo, no sé cómo decir. Sí, ya está, a pen. Pencil es lápiz, okay? Then you have a watch, a pair of formal shoes, a briefcase, and a planner. What about here? What can you see on the picture?
one jeans. A pair of jeans, ¿ok? No podemos decir one jeans porque one es singular y jeans es plural. Entonces decimos a pair of jeans. ¿Qué más? A cardigan. Repeat. Cardigan. Ah, yeah, cardigan. Muy bien. A pair of boots. A pair. I could. Of boots. Boots, perdón. A cup. You can say cup. O puede ser, o puede decir mug. Cualquiera de los dos está correcta. Cup or mug. Okay, next. What else? This looks like a bag of tea, right? Like a bag of tea. Como una taza, como una bolsa de té. That's what I have. Parece que es una bolsa de té. Muy bien. Entonces, este es más común, quizás, mug. La gente no le llama mucho taza, sino que le llama mugs, right? Por ejemplo, si usted va a su trabajo, usted siempre tiene un mug a la par ahí con café, típico de nosotros los salvadoreños. We love coffee. No todos, porque hay gente que le hace daño, ¿verdad? A mí me hace daño, pero igual me gusta y lo tomo. Pero anyways, no, son mentiras. Trato de intercalarlo entre café y té negro, ¿ok? Me gusta el té negro y creo que cumple la misma función que el café, así que un día sí, un día no, ¿por qué no? Let me clear here. What about in this picture? ¿Qué hay acá, chicos? What can you see? Is what? ¿El suéter no es suéter? No, no hay un suéter ahí. Pero se dice sweater, sweat. La palabra sweat es sudor. Perdón, sweat es sudor. Es una sudadera. Y decimos sweater. ¿Verdad? Una sudadera, un sweater. Ok. ¿Qué hay entonces? ¿Qué vemos ahí? A pair of jeans. A pair. Oops. A pair of jeans. A pair of sandals. Parecen sandals, pero también podrían ser como flats, no sé. Depende. A t-shirt. A t-shirt. A t-shirt, right? A t. A t-shirt. Y tenemos a striped blouse. Una blusa rayada. ¿Ok? Uh-huh. No, chicos. También hay una cosa que es importante saber y esos son fabric patterns. ¿Ok? Patterns. Los fabric patterns son los diseños de tela. ¿Ok? Entonces, en los fabric patterns, cuidado con los micrófonos, chicos. Creo que alguien lo tiene activo por ahí. No, con los fabric patterns, ok, pues tenemos varios. Por ejemplo, ese que está ahí es striped, es rayado. Vamos a escribirlos acá. Tengo striped, es tela rayada, ¿verdad? También tengo checked, que es tela cuadriculada. También tenemos plaid. Plaid es ese que tiene rayitas horizontales y verticales. Eso es plaid. ¿Verdad? Multiraya, diría yo, no sé. ¿Qué más? Tenemos polka dot. Polka dot es algo así como esto, miren. Esa es la cubierta de un libro, pero es algo así como esto. Esto es polka dot, es como punteado. ¿Verdad? Polka dot. También tenemos print. Print es cuando lleva algún diseño impreso, ¿verdad? Quiero ver qué más. Déjenme ver. Flowered, que es floreado, flowered, ¿verdad? Floreado. Y también algunas veces, pues nosotros decimos como un solo color, ¿verdad? Sería solid, solid what? Solid blue, ¿verdad? Sí, en el caso, pues I'm wearing solid blue, o puede ser solid red, ¿verdad? Que es un solo color, ¿verdad? Como las camisetas, por ejemplo, ¿ok? Muy bien. ¿Puedo borrar, chicos? ¿Puedo borrar? Sí. Thank you. Muy bien. What about here, guys? What can you see?
¿Qué ven acá? Flowers. Ok. A watch. Esas flowers se llaman tulips. Tulipanes, right? Tulips. A watch, muy bien. Of jeans. Okay. A pair of jeans. ¿Qué más? A sweater. Y a wool hat, ¿verdad? Es como de lana. A wool hat. Muy bien. Excellent. Very good. Now this one, it looks like brownish. El pantalón se ve como que está worn out. Worn out es desgastado. Right, es como desgastado. Algo así se ve. Okay, worn out. Very good. Let me clear. Okay, what about here? What can you see on the picture? What can you see on the picture? A tablet. Okay, a tablet. A nail polish. Muy bien, a nail polish, un esmalte de uñas, muy bien. Parece baby pink, ¿verdad? Baby pink. ¿Sneakers? Un rosa así como que tierna. ¿Perdón? ¿Sneakers? ¿Sneakers? Muy bien. ¿Sneakers? ¿Qué más? Cell phone. Earphone. Earphone. Earphones, right. A pair of earphones. ¿A teacher or a t-shirt? Teacher. Okay. A t-shirt. Muy bien. A pair of tennis. Okay, a sandal, sneakers, muy bien. Excellent, guys. Nail polish. Nail polish, okay, very good. Excellent, so there you have all the vocabulary words, right, that we were able to find out. Okay. What about this one, guys? What are these? ¿Qué son estos? Tie. Tie. Muy bien. Those are ties. Very good. Ties. Y esta es una... ¿Qué? Una shirt. Shirt. Muy bien. Shirt. Ahora bien, una camisa, una shirt, por decirlo así, es una camisa de botones. Pero algunas veces tenemos short sleeve, oops, short sleeve shirts. Algunas veces también tenemos long sleeve shirts. Son manga corta, manga larga. Y pues a veces las chicas nosotros usamos sleeveless shirts. Unas blusas siempre de botones pero sin mangas. Sleeveless es sin mangas. Sleeveless dress, por ejemplo. Un vestido sin manga o vestido desmangado. Entonces tenemos short sleeve como esto, ¿verdad? Que es short sleeve. Tenemos long sleeve y luego tenemos sleeveless. Cuidado con los micrófonos, chicos. Creo que están unos activados ahorita. Luego tenemos sleeveless, que es sin mangas, ¿ok? Sin mangas. And then... tie print. ¿Perdón? Tie print, lo que sería la corbata con puntos, no. Fíjense que uno tiene unas como que son como rayadas. Insectitos, veo yo, como que son unos insectos, se ve ahí. Está esta que es striped, ajá, y está esta. Si esta fuera de puntitos, sería polka dot tie. Mm-hmm. La camisa sí es plaid shirt. Uh-huh, porque están las rayas verticales. Vertical. Y están ahí unas rayas grises horizontales. Entonces, esa es el plaid, ¿verdad? O multirrayado, no sé si llamarlo así, pero something like that. Okay, something like that. Very good. Let me clear. Voy a limpiar acá. And let me move on. Y acá, chicos. What is what you can see on the picture? Cell phone. Supuestamente era para los que. Ajá.
Makeup. A part. Earrings. Pair of earrings. Sunglass. Pair of some. Watch. There is a watch. Muy bien. ¿Qué más? Labial sería lip gloss. Lipstick. Lipstick. Muy bien. ¿Qué más? Glasses. Yes, ahí está. Parfum. A cell phone también. ¿Qué más? Wallet. A ring. Anillo. A ring. Muy bien. ¿Quién me dijo algo por ahí? Perdón. A wallet. Ah, a wallet. Wallet. Solo como que fuera L. Wallet. Ok. Y por ahí dijeron también a purse. Ok. A purse es el bolso, más que todo para las chicas, para esa purse. Muy bien. Excelente. Entonces, con el vocabulario, let me clear. Ok. Y pues si acá quizás lo único que quisiera es por decirlo así, la tela. Por ejemplo, cuando nosotros decimos lona en inglés es denim. Esa es una denim jacket, ¿verdad? Denim jacket. En español decimos lona, but in English we say denim, right? Denim jacket. Y también más adelante hay como algo que es como leather, diría yo, ¿verdad? Acá. Aquí va. Sería leather jacket, ¿verdad? Todo lo que es como de cuero, ¿verdad? Sería leather. Pero hay uno que no es cuero, sino que, como le diría mi abuelita, es una imitación, diría ella. Bueno, diría, ¿verdad? Entonces es fox, ¿verdad? Es, que es como imitación o es como, no imitación, sino que es algo que se parece al ¿Sería cuerina, teacher? Algo así, cabal. Uh-huh. Eso sería fox leather. Uh-huh. Exacto. And there's a hat over there, right? Es un sombrero y ahí pues hay como otros sweaters. Pero esas dos quizás eran las que yo quería resaltar, ¿verdad? Denim jacket and fox leather jacket or leather jacket. Si es de verdad, pues fox leather, I mean, yellow leather jacket, ¿ok? Vamos a ver alguna pregunta, chicos, al respecto. ¿El sombrero cómo se dice? Hat. A hat. A hat. ¿Hay preguntas de vocabulario, chicos? ¿Alguna pregunta antes de que lleguemos a la última partecita de la clase? ¿Algo de la plataforma que quieran que se les responda? ¿No? Ok. No, guys. Very good. Now, let's go ahead and then use the chat. We're going to use the chat right now. And what I want you to do is the following, okay? I'm going to ask the question, right? So what would you wear to a party? ¿Qué se pondría usted? Le dicen ahorita. Chicos, hay una fiesta. Let's go, okay? What would you wear to a party? ¿Qué se pondría para una fiesta, okay? En mi caso, I would wear a... probably a dress and a pair of formal shoes. Quizás eso. Si es una fiesta como una boda, unos 15 años, probably I would wear a dress and a pair of formal shoes. El would es solo ia. Yo me pondría, ¿verdad? O solo ponga ahí I wear a dress and a pair of formal shoes. Okay. ¿Qué más? O también una combinación. I wear. No, es que la verdad es que yo solo vestido me ponía para ir a una fiesta. I wear a dress and a pair of formal shoes. Okay. What about you? ¿Qué hay de ustedes? ¿Qué se pondrían ustedes? Okay. ¿O qué visten ustedes cuando van a una fiesta? Type it in the chat.
¿Qué se pondrían para una fiesta? Sport shoes. Ahí en el chat, ahí tienen que escribirlo. Yo los leeré. Ok, dice Gloria, I wear a formal dress and high heels, ok. Yo me los pondría, los high heels, pero siempre me botan a mí, así que mejor no me los pongo. Pero ahí están de adorno. Ok, but actually, yes. Dice, I wear a pair of jeans. No olviden que jeans es plural. I wear a pair of jeans and a blouse and a pair of formal shoes. Muy bien. I wear a dress and a denim jacket, dice Heidi. I wear leggings and tennis, dice Melba. I wear a blouse, a pair of boots, a pair of jeans. Ahí falta el of. A pair of boots, a pair of jeans, and a cardigan, okay? I wear a black dress. El color va antes. I wear a black dress with diamonds and high heels. And high heel ankle boots, okay? Ankle boots, okay? I wear a dress and a pair of sandals, dice Carla. I wear jeans for a party, dice Marlene. I would wear a formal skirt and a pretty blouse and a pair of high heels, dice Catherine. Se escucha bastante bien la combinación, Catherine. I wear a formal clothing item and a pair of formal shoes. Muy bien. A pair of jeans. And a striped blouse, okay? A pair of jeans and a striped blouse. Very good. What else? ¿Qué más? ¿Quién falta? Okay, bye. Dice, I wear a dress and high heel shoes. Muy bien. Vamos a ver acá. Siguiente pregunta. Vamos a ver. What would you wear? Dice, I wear a red dress and heels, dice, como la canción, ¿verdad? Lady in Red. Veamos. What would you wear? What would you wear to go to a conference? Si le dicen conference or training. Conference or training or meeting, ¿verdad? Si ustedes dicen va a haber una conferencia o vamos a tener un training, ¿verdad? ¿Qué se pondrían? What would you wear? Dice, I wear fresa and jacket. What is fresa? I wear formal clothes for work and I wear a dress for a party. I wear pajamas at home, dice María Elena. Muy bien, ajá. Ella nos está compartiendo lo que está acá. Miren, I wear formal clothes for work. I wear a dress for a party. And I wear pajamas at home. Muy bien, María Elena. Excelente. Excelente. Pueden contestarlo como lo hizo María Elena. Eso está súper genial. I wear a suit and heels, dice Ana María Hueso. Okay. Suit and heels. Pongo los heels, los high heels, tan bonitos que son, pero qué cansado. I admire women that wear high heels. Las admiro porque, como les digo, a mí siempre me botan, así que I really admire that ability, esa habilidad, okay, que no, yo no la tengo. Okay, and they look so lovely, se ven súper genial, but oh my goodness, they killed me.
I wear a suit and heels, no sé si amable. What about teacher, the others? I have a question. Mm-hmm. ¿Cómo se dice saco? Saco. Ajá. It's like, dice que aquí, en la primera foto. ¿Será jacket? Era jacket. Mm-hmm. Ok. Sí, acá está. Voy a limpiarlos. Los... lo que tengo acá. Acá está. Ahí está. Shirt, tie, belt, jacket and pants. Con los micrófonos, okay, porque escuchamos ahí el programa. Dice, I wear a jacket and formal shoes, Joan. Serían formal shoes. I wear a dress for work. I wear a formal suit, dice Jorge Antonio. I wear a formal suit. Muy bien. Formal suit es ya con jacket y pants, ¿verdad? Suit no es suit, ¿verdad? Suit es otra cosa. Este es suit, ¿ok? I wear a suit. I wear a dress, pink and high heels. H-E-E-L-S, ¿verdad? For work, and I wear pajamas, pajamas, es con A, ¿verdad? Pajamas for at home. I was, me están poniendo acá, I wear a jacket and formal shoes, formal, ok, muy bien. Lo que voy a hacer, chicos, para mañana, como acabo de apuntar, les decía, les voy a mandar vocabulario sobre ropa, para que tengan otras palabras incluidas, ¿verdad? Clothes, vocabulary. También voy a mandar información o vocabulario de personality adjectives y physical appearance adjectives, ¿verdad? Si puedo también, pues voy a mandar ejercicios adicionales, pero eso, repito, es para el que tenga tiempo, para el que lo pueda hacer, para el que quiera practicar. Si usted se equivoca, puede hacerlo todas las veces que necesite, ¿verdad? Lo importante es que usted pueda identificar el error. Sin embargo, como no es contenido que está en el manual, todo lo que yo mando adicional, no lo podemos discutir en clase. Ese es el único inconveniente, pero usted puede practicar y ayudarse ahí con las herramientas como Google, ¿verdad? Para buscar cualquier información que necesite, ¿ok? Pero pues trato de que lo que yo le mando sea algo que hayamos visto acá en clase, ¿ok? Luego dice acá, I wear a dress and heels. Es L, ¿verdad? Heels. I would wear a formal suit. High heels. Pero high heels sin la A, porque como es plural, zapatos, ¿verdad? High heels. A watch and a bag. A bag or purse, right? Excellent. Very good. ¿Ok? ¿Cuántos habemos? 27. Muy bien. Let me see. 26. Very good. Bueno, chicos, quizás ahorita que veo lo de la asistencia, nuevamente repetirlo. Yo sé que parezco grabadora. Van a quedar así como que, ay, ya va la teacher otra vez, ¿verdad? No falten a sus clases. Es que fíjense que me da tristeza cuando de repente alguien me escribe y me dice, teacher, no me salió mi certificado. ¿Y por qué? Porque no llegué al 80%. Y ya va a ser una experiencia que fue bien triste porque fueron varias personas. Así que por favor, cuide esa oportunidad. Recuerde pues que pues al usted abandonarlo o al usted no pasarlo, pues ya las cosas se ponen un poquito más complicadas para seguir participando. Dígame, Jorge. Disculpe, teacher, y nos averiguó sobre lo que aparecía al final del manual donde estábamos haciendo el examen, que nos decía que no estábamos para diploma, algo así decía. Sí, de hecho sí. Y gracias por recordármelo. En este caso, pues, sí es por eso. Es porque a pesar de que ustedes han terminado ya la plataforma o ya han llegado a la mayoría de los ejercicios, tiene que esperar hasta que Insafor dé el aval para que se empiecen a generar en línea. Y son en PDF. ¿Verdad? Entonces, sí, tiene que esperar para que se le active eso. Ana Leticia
Sí, yo se lo puedo pasar, pero aquí no. Tiene que irse al correo donde le mandaron la información originalmente. Ahí le va a aparecer un link que dice WhatsApp Group o grupo de WhatsApp. Usted le da clic a ese link y automáticamente la va a agregar a nuestro grupo de WhatsApp, pero tiene que irse ahí al grupo de ese link que está en el correo de donde sacó esta información. Gracias, Lee. Bueno, y dele clic y al nomás entre, solo deje ahí, el saludo, ¿verdad? Buenas noches y su nombre. Entonces yo ya sé que es que le quiero preguntar algo, por eso le dije que necesitaba hablar con usted. Entonces ahí dele clic. Vaya chicos, ¿alguna otra pregunta antes de que pasemos lista? Ok. Teacher, aquí tengo una pregunta. ¿Quién está hablando, perdón? Yo, Carla Guevara. Ah, dígame, Carla. Yo tenía entendido, teacher, que el Wood era solamente como para, ahorita que vi que lo usó cuando dijo de que usaría, como para una, ¿cómo se puede decir? Para darle como a alguien como deberías de, como una... Ah, ese es should, ese es otro. No, yo había escuchado el should para orden. No, should es recomendación. Should. Ajá, pero como orden y como consejo. ¿O es diferente la palabra? Yo la escuché que la pronunció casi igual. Es would. Would es yeah en español. Cuando le preguntan, would you like some coffee? ¿Le gustaría café? Would you like to go to the movies? ¿Le gustaría ir al cine? Would you like to go out? ¿Le gustaría salir? Creo que usted se refiere a should, que es con S, empieza al inicio, should. Es S-H-O-U-L-D, should. Y ese sí es para consejos. Yo había escuchado el should como orden y el would como recomendación, como le decía. No había escuchado, pero no sé si está mal. Sí, no es correcto. Y perdón que lo confundí, después me arrepentí, mejor no lo hubiera dicho porque yo lo voy a estar pensando. Ajá. Sí, eso lo van a ver más adelante, chicos, no se preocupen. Pero no, would no es para eso. El should sí, should es para recomendaciones, consejo, ese sí. Pero el would es distinto. Pero ya lo van a ver, ya lo vamos a ver que se usa bastante, would you like, ¿verdad? Vaya chicos, voy a pasar la asistencia. Déjenme ver. Acá, Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Thank you. Ana Leticia Arias. Presente. Thank you. Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you. Ana María Mendoza. Ana María Mendoza Rivera. Present. Thank you, Perma. Andrea Abigail Orellana Enríquez. Present, teacher. Thank you. Danilo Alexander Valdés Guevara. Danilo, ¿cómo está? Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Elmer Sunel. ¿Cómo está? Erika Marisol Cardona García. Present, teacher. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Present. Thank you. Gabriela Beatriz Enríquez Pascasi. Present, teacher. Thank you. Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present. Thank you. Gloria Erisela López Vázquez. Present. Thank you. Griselda Audelia Paz. Present, teacher. Thank you. Heidi Lisbeth Cruz Campos. Present, teacher. Thank you, Iris Lily Montes Torres. Present, teacher. Thank you, Jennifer Valeria Meléndez López. Jennifer, está. Joan Ernesto Zelaya López. Joan. Present. Thank you. Jorge Antonio Texín Rosales. Present, teacher. Thank you, Juana Patricia Mojica Mendoza. Present, teacher. Thank you. Carla María Concepción Barahona de Luna. Present, teacher. Thank you. Carla Mariela Guevara Valladares. Present, teacher. Thank you. Catherine Tatiana Guillén Pleites. Present, teacher. Thank you. Kenny Abigail Espinosa Mazariego. Present. Lizeth Noemí Cubías Guido. Lizeth Noemí. Luis Emictio Argumedo Castillo. Present, teacher. Thank you. Luz Esmeralda López. Present, teacher. Thank you. María Elena Montano Urias. Present.
Thank you. María Margarita Álvarez López. Present. Thank you, Marlene Dinora López González. Present. Y Melba Janeth Enrique Elías. Present, teacher. Thank you very much. Okay, guys, I'm going to stop here. Me voy a quedar hasta acá. Nos veríamos hasta el lunes. Cualquier duda que usted tenga, por favor, anótela. La vemos en la siguiente sesión. Trata de avanzar en lo que pueda. Si encuentra algo, como por ejemplo su compañerita hoy que mencionó que ella tenía una pregunta con el número 2, pero luego le pregunté yo, ¿se detuvo o siguió? No, dijo ella, yo ya voy por la sección 4, creo que con ustedes fue. Entonces, si usted tiene una pregunta, no importa, usted ahí deje pendiente, solo déjele el bookmark, déjelo marcado que está pendiente y usted siga con lo demás. ¿Verdad? No se detenga solo porque no puede contestar ese ejercicio. Tráigalo para acá, lo contestamos, pero usted continúe con lo que pueda. Ok, así que thank you very much, guys, for joining, and I'll meet you on Monday. Hasta el lunes, ok? Take care. Bye bye. Good night. 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 Bye bye. Bye.